todo, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy es 20 de junio, ya está haciendo bastante frío, ya mañana 21, comienza ya el invierno acá en Lima. Bueno, todos tenemos que estar súper abrigados. Pero hoy día, ¿qué voy a hacer? Un desayuno saludable nuevamente para todos ustedes. Sobre todo para mí, que lo voy a tomar. Bueno, espero les guste, que sea de su agrado, y ahora sí, voy a empezar a hacer este desayuno. ¿Me acompañan? Agua. Para que se cocinen un poco mis espinacas. La espinaca. Y la voy a ir poniendo para que se sancoche. Porque a veces lo hacemos con cruda también, porque yo he hecho mi tortilla de espinaca de frente, cruda, ¿no? Pero esta vez le voy a echar un poquito de mitad más y las voy a seguir sancochando. Ya está, no es mucho tiempo. Pero yo les digo, ahora voy a empezar a hacer mis huevos revueltos. Son tres huevos, amiga. Acá está. Tres huevitos. Uno. Dos. Ese sonido es porque estoy rompiendo los huevos. Tres. Y le voy a echar un poquito de sal. Aquí está la sal. No mucho, una pizca. Mucha sal hace daño. Un poquito de pimienta. Acá la ven. Ya le eché. Y comienzo a batir los huevos. Tienen que estar súper, súper, súper batidos. Yo previamente le he sancochado un poquito la espinaca con un poquito de sal, con un poquito de agua, para que se cocine. Ya lo coloqué, ya la espinaca, y sigo batiendo, sigo batiendo, sigo batiendo, sigo batiendo. Vamos a sacar este plato. Ya está. Bueno, yo ya puse nuevamente la sartén a calentar. Tiene que estar bien calientita la sartén, amigos y amigas. Hay que batirlo bien, 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 bien. Ahora sí procedemos a freírlos. La sartén está súper caliente. Voy a echar un poquito de aceite. Se me acabó el aceite de olivo. Le estoy echando un poquito de lo vegetal, porque mi esposo consume vegetal. Ya está. Y lo removemos por todos lados. Un poquito nada más. Un poquito, poquito. No es mucho lo que le he echado. Esperamos que se caliente. Y ahora sí, esperemos un ratito que se caliente, amigos, que se caliente. Y vamos a poner los huevos. Y bajamos el fuego, me olvidé de decirles eso. Bajamos el fuego, porque si no se nos puede quemar. Dejamos el fuego. Porque tiene que cocinar bien, bien, bien el huevo, porque ya la espinaca está cocinada. Así es, amigas y amigos. Este va a ser mi huevos revueltos.
Vamos a esperar que se fría bien. Miren cómo va quedando, ya está. Miren, ahora sí, parece que ya está. Nos seguimos moviendo. Y procedo a apagar el fuego. Ya está mi desayuno saludable. Acá lo presento. Es un jugo de fresa sin azúcar, porque ustedes sabrán que yo no consumo azúcar, pero el que lo desea le puede echar, no hay ningún problema. Y sus huevos revueltos de espinaca. Acá está mi huevo revuelto de espinaca con un pan integral. Pero lo gracioso, yo decía, Dios mío, a veces me da mucha hambre y digo, voy a hacer la que estoy comiendo bastante pan. Y lo partí en la mitad, así como lo ven, en forma de triangulito. Y dos fresitas. Y lo he partido en rodajitas, ya que tengo el jugo de fresa a mi costado. Ese es mi desayuno saludable, amigos y amigas. Espero les guste a todos ustedes este desayuno. Aunque muchos me dicen que estas frutas las consuma así en crudo. No haga jugo de papaya, no haga otro tipo de jugo que lo consuma así, pero como no me acostumbro, amigas, no me acostumbro, que es por eso que lo hago en jugo. Así que espero lo preparen todos ustedes este desayuno, que sean de su agrado y provechito, provechito para los que estén tomando desayuno y también por las personas que me puedan ver en la tarde o en la noche, no sé en qué hora todavía voy a subir este videito, amigas. Así es que ahora sí me despido de todos ustedes y desearles un lindo día y que la pasen súper, súper bien. Y sobre todo, como les digo y les vuelvo a repetir, la salud es muy, muy importante. Y yo ya estoy aprendiendo a comer sano y saludable. Así es que ahora sí me despido de todos ustedes. Y por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal. Y a los que no se han suscrito, suscríbanse, por favor, y le dan like a mis videitos. El suscribirse es gratis. Y activar la campanita de notificación para que puedan recibir todos mis videitos, que lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Así que ya nos estamos viendo. Bye.